Zona Central Digital, reportaje especial. A las puertas de la Navidad y el Año Nuevo, el espíritu de la Navidad resalta en los corazones de los hondureños. Este es el caso del licenciado Tirso Zapata, actual asesor de la Cámara de Turismo de Comayagua, quien desde su niñez colecciona figuras y objetos relacionados con la famosa película Star Wars, mejor conocida en Latinoamérica como Guerra de las Galaxias. Es algo que nosotros, pues yo para en particular, he ido coleccionando piezas desde 1986 hasta la actualidad y ahorita pues hay una colección de más de mil piezas, anda alrededor de mil cien piezas, donde podemos ver piezas pues históricas incluso, piezas de los comienzos de Star Wars, tengo piezas de 1977, 78, cuando comenzó y así he ido incorporando piezas que, que son bastante interesantes como también podemos ver eh, un pedazo de película original de star wars de las primeras del imperio contraataca también hay reportajes de periódicos de principios de cuando comenzaron las películas aquí en honduras también hay piezas como la que vemos aquí este pequeña que está acá que tiene eh, pues un costo de 400 dólares y así hay otras figuras como esta que está acá que también tiene el precio de 300 dólares. Y hay muchas de estas que son la colección principal. Esto es lo primero con lo que Star Wars comenzó. Luego empezaron haciendo naves. Podemos ver por ejemplo esta que está aquí, que es de 1980. Y estas son réplica, eh, son hechas prácticamente con el molde original que utilizaron en las películas. Porque en esos tiempos pues no había un fabricante de juguetes y las mismas piezas originales, por eso es que son valiosas, porque los moldes originales los usaron para hacer ese tipo de, de piezas, ¿verdad? Entonces prácticamente son piezas originales. También podemos ver todos los pósteres desde la primera película hasta la última, que es la de Han Solo, que está detrás de nosotros. Y eh, podemos ir viendo pues toda esa evolución que ha ido teniendo Star Wars. Hay piezas de cada una de las películas. Pues hay una sección de, de cada una de esas piezas y hay un poquito de todo para que la gente pues venga y mire un poco también y compartir en estas épocas de Navidad esta esta temática que es bastante interesante y que a la gente le gusta mucho como es Star Wars. Yo creo que todos llevamos un niño interior y habla incluso a nivel de psicología que es bueno tener eso porque eso ayuda a crear a hacer una persona pues consciente y, y tener un grado de, de, ¿cómo se llama? De, llamémoslo así, de criterio, porque cuando una persona como, digamos, es, es coleccionista de juguetes o de algo, alguna pieza en especial, se dedica a este tipo de temática, lo que está haciendo no es una acumulación de piezas, sino es una recopilación histórica, y eso es lo que yo trato de hacer aquí. O sea, yo esto no lo veo como un juguete, sino que lo veo más que todo como piezas de exposición que de ya tienen su valor histórico. Por ejemplo, aquí podemos ver piezas que andan más o menos alrededor de 250 a 300 mil empiras. Entonces esto se vuelve parte de una historia, una historia que, pues, eh, eh, como dice usted, como llevamos a un niño interior, tratamos de que el tiempo se permanezca. Y tener esa parte de, de esa niñez que uno tiene en su interior, creo que es una parte interesante que uno nunca debe dejar de morir. Zona Central Digital. Reportaje especial.